chicos y chicas, bienvenidas al canal. Hoy tengo una invitada muy especial que es mi amiga Alba. Alba, hola. Preséntate. Soy Alba. ¿Pero eso qué es? Soy Alba. No sé. Hoy les traemos un vídeo muy especial que son trucos de maquillaje de YouTube, Instagram y Pinterest. Si funcionan o no funcionan, les invitamos a ver este vídeo. No olvidéis suscribiros aquí abajito y sobre todo dejarme un like. Likes. Eso, sobre todo dejarnos like para seguir haciendo más vídeos. Un besote enorme y nada, vamos a comenzar. ¡Mua! No sé por qué tienes estas. Alice, mira la cámara. Vamos a empezar con el primer truco raro de belleza, así que hemos empezado con el labial rojo. Hemos escuchado muchísimo que sirve para cubrir lo que son las ojeras, así que yo tengo uno de Milani. Este es el color, el 05 Red Velvet. Pone que esto tenemos que aplicarnos el labial rojo donde tenemos nuestras ojeras, así que voy a empezar yo primero. ¿Tú también lo vas a hacer? Mi ojera empieza desde aquí y supongo que será dando pequeños toquecitos. Porque se supone que si tienes las ojeras rojas, perdona, negras, esto te va a lo que es neutralizar el color. Yo ya lo tengo un poco difuminado la primera parte, así que se supone que después de ponerte el labial rojo tendremos que aplicarnos lo que es nuestro corrector habitual. El siguiente paso es aplicarnos nuestro corrector de maquillaje. El que yo utilizo normalmente es el Anti-Age de Maybelline. Vamos a ver qué tal. A ver. A ver qué diferencia, ¿no? Pues sinceramente no me gusta este pequeño truco de belleza, porque lo veo una guarrada totalmente. Y como que... o el labial era demasiado... rojo. Demasiado rojo. O nuestro corrector no cubre lo que es esto. Así que este truco de belleza no sirve para nada. Descartado. Y descartado totalmente. Vamos a empezar con el siguiente truco y para eso necesitaremos una cuchara. Este truco es muy famoso por aquí en estos canales de YouTube, así que supone que tienes que tener la cuchara, ponértelo en lo que es la cuenca del ojo y coger una sombra. Yo tengo esa de aquí, la de News de Maybelline, que esa es la de noche. Entonces yo voy a coger este tono de aquí, que es para que se note más o menos lo que es el color de transición que vamos a lograr con este efecto, y voy a coger este marrón oscuro aplicando lo que es la sombra. Se me ha caído la cuchara. Entonces vamos a coger lo que es la cuchara. Vale. Vamos a ponernos aquí, aplicárnoslos en el ojo. A ver, se supone que es así, ¿no? Sí. Si vamos de apuro, se supone que tenemos que aplicárnosla así. Espera que me retiro el pelo. ¿Tú puedes, Alvis? ¿Puedes? Sí. Vale, entonces una vez que hemos aplicado aquí, tenemos que hacer el color de transición. A ver, vamos a dibujarlo. ¿Qué tal vas, Alvis? No te las gafas, no. ¿No ves con las gafas? Entonces, yo ya estoy aplicando y me está como que medio gustando el efecto. Sí. A ver. Aunque parece como que me han dado un golpe. ¿Estás lista, Alvis? ¿Lo tienes? ¿Lo hacemos juntas? ¿Ya? Una, dos, tres. ¿Y esto? Ah, mira, me gusta. ¿Te gusta? Bueno. Sí, el color de transición está muy bien, mira. Parece que me han dado un golpe. El siguiente truco se supone que con el rabito de la cuchara, tenemos que aplicárnoslo en una esquina y con un eyeliner seguir el trazo para que sea más fácil la aplicación, el rabillo. A ver, Alvis, ¿qué tal? A ver, vamos a hacerle como un poco de dibujo, a ver qué tal aquí. Ya he manchado la cuchara. Alvis, no me hagas reír, que si me río no puedo hacerlo nada. A ver, ¡para! ¿Tienes, Alvis? Yo creo que esto es un desastre. A ver, una, dos y tres, ¿ya? Ah, mira, me gusta, mira. ¡Ay, sí, está muy bonito! ¿En serio? Pero míralo, a ver, mira, mira la cámara, gírate un poco, gírate un poquito más. Que sí, que el tuyo está muy bonito. Sí. El siguiente truco con la cuchara dice que para aplicarnos el rímel tenemos que ponernos otra vez la cuchara hacia arriba y aplicarnos lo que son las capas de rímel para no mancharnos el párpado. El párpado. Así que toma este rímel de aquí. Yo tengo el de Real de Benefit. El truco se supone que es que tú te lo aplicas aquí con la cuchara encima de las pestañas. Yo es que no tengo muchas pestañas. Así que no puedo darme... A ver, vamos a ver qué tal. A ver. Joder. Vamos a ver. Alvis, venga, tú puedes. Vamos, Alvis, tú puedes. Alvis, venga. Pues, me parece que los trucos son, vamos, de...
A ver, son trucos para salir de apuros. Es que me hace daño la cuchara. Te hace daño. Sí, y es que tengo la pestaña larga y me está dando la pestaña. A ver, dale ahí, venga, entonces. Vale, esa es la parte de arriba, sí. ¿Vale? Yo empecé con la parte de abajo. A ver, supone que para la parte de abajo tenemos que ponernos la cuchara aquí debajo de las pestañitas para que no nos manchemos cuando estemos ya maquilladas. Y es que no tengo pestañas y no me coge nada. ¡Deja de reírte! Y lo mismo digo, que si tienes las pestañas muy pequeñas no te sirve de nada porque te vas a terminar manchando. El siguiente truco, seguimos con la cuchara, así que vamos a seguir el siguiente truco. Se supone que para hacerte el contorno, si tienes la cara redonda o ovalada como nosotras, la facilidad que nos da la cuchara es aplicarnos lo que es aquí, nos ayuda a distinguir el huesito de nuestra cara, el huesito de nuestro pómulo, y vamos a utilizar lo que es un bronceador para marcar. Así que vamos a ver la diferencia qué tal. Mira arriba la cámara, Alvis, que no te podemos ver. Sí. Y tenemos que aplicarlo, se supone que aquí abajo, para marcar el contorno, ¿no? Con pelo. Entonces, vamos a marcar el contorno y a ver qué tal. Me resulta como muy raro mi hueso. Nunca me había hecho esto. Así que este truco, no sé, me está gustando este truco. Bueno, la diferencia es esta. Si ven la raya, sí. La raya que está aquí marca lo que es mi pómulo y lo separa. La diferencia con este, mira, está la diferencia de este lado con este, ¿qué tal? Este lo veo como más redondo, no tiene marcación, en cambio sí. Este sí, mira. Creo que este truco sí lo probamos, para mí sí. Tú vas a lo fácil. Y esto ha sido todo, espero que les haya gustado. No olvides dejarme en los comentarios si he intentado hacer alguno de estos trucos. Creo que a Alba no le gustó ninguno, como ya habéis visto, no aprobó ninguno. No. Ella no está acorde con la moda. Suspenso. No, suspenso totalmente todo. Así que nada, no olvides suscribirte. Un beso.